Nintendo decidió sorprendernos con el segundo gran tráiler de la película de Super Mario, plagado de escenas increíbles que la verdad nos volaron la cabeza. Así que ahora les vamos a ordenar en un top 10 los momentos más épicos e increíbles de este segundo tráiler. Arrancamos la lista en el puesto número 10 con la aparición completa del ejército de Bowser en una especie de fiesta. En el primer tráiler ya se nos había presentado a una parte del ejército del tirano, conformado mayoritariamente por Koopas preparados para el ataque. Sin embargo, esta vez fue distinto, pues ahora se dio un vistazo mucho más general de la gran variedad de soldados que controla Bowser, entre los que tenemos a varias especies de Koopas, Goombas, Bobombas, Shy Guys y mucho más. Hasta están las plantas pirañas. No saben lo emocionante que fue ver a cada enemigo mítico ahí, en esa fiesta, y que vinieran a mi mente un montón de momentos de los diversos juegos, en el que obviamente nos enfrentamos a ellos. Un detallazo para los fans de la saga. En el puesto número 9 tenemos un momento corto, corto pero de verdad, pero que nos hizo saltar de la emoción, la breve aparición de una manada de Yoshis. Fue muy poquito lo que se vio, apenas un segundito en el que pudimos observar la isla de estos dinosaurios, con ese simpático grupito de Yoshis salvajes, pero fue más que suficiente para alegrarnos el día. Es que todos amamos muchísimo a los Yoshis, pero no teníamos ni idea de si realmente iban a aparecer en la película, por lo que fue una tremenda sorpresa que no nos esperábamos en absoluto. Y, a decir verdad, lo que más alegra a nuestros corazones es que nos deja expectantes sobre cuál será el papel que desempeñarán estos pequeñines en la historia, pues por lo que parece, su isla también será amenazada por Bowser. ¿Tendremos la aparición del icónico Yoshi verde con Mario montado sobre él? Y podría ser que sí. Desde que la saga es lo que es, Mario ha sido el mayor y más famoso héroe del Reino Champiñón. Es una figura súper admirada y querida por todos, así que creo que no había mejor forma de iniciar este tráiler que con el fontanero entrando a esa especie de coliseo mientras todos gritaban su nombre. Ya en el primer tráiler habíamos visto que Mario no parecía ser de allí, se encuentra en un mundo totalmente distinto al de él, en donde nadie lo conoce. Y aún así, ahí lo ves, siendo animado por toda esa gente, como el héroe que todos conocemos, para que se enfrente a lo desconocido por su reino. No les voy a mentir, nada más escuchar todo eso se me erizó la piel y mi niño interior salió a flote, pues es un momento que te llena de mucha energía y de cierta forma nos da la bienvenida a esta nueva aventura que parece tendrá proporciones épicas. Anteriormente no tuvimos mucha oportunidad de ver a Mario y Luigi juntos. Este último apenas salió por un breve momento en el final del primer tráiler y sin mucho contexto, pero esta vez sí que pudimos ver un poco más de este dúo de hermanos juntos. Y una de esas escenas que nos dejaron boquiabiertos fue el momento en el que ambos parecen estar viajando entre dimensiones por las tuberías o algo así, y Mario hace hasta lo imposible para alcanzar a Luigi y no separarse de él. Cosa que tal parece no lo consigue porque hemos visto que ambos andan en distintos lugares. Desde siempre sabemos que estos hermanos se apoyan muchísimo en todo y tratan de permanecer juntos en las aventuras. Es algo que hemos podido ver en un montón de juegos como los Mario y Luigi, así que fue muy genial ver que esta relación se mantiene fiel para la película y nos deja muy intrigados sobre dónde acabó Luigi y cómo fue capturado posteriormente por Bowser. Y ya que hablamos de eso, entramos al punto número 6. En el primer tráiler de la película nos dejaron muy en claro una cosa: Bowser es un ser poderoso, poderoso y sumamente malvado. Por otro lado, los amantes del universo de Mario sabemos que Luigi es súper miedoso y hasta torpe, por lo que es lógico que uno de los momentos más épicos del tráiler fue cuando decidieron juntar a estos dos personajes en un diálogo sin desperdicio. Por un lado, como digo, Bowser demuestra su poder y que Luigi no es rival para él, y lo deja en evidencia ya que no necesita más que dos dedos para cincharle el bigote. Y por el otro, Luigi, con su característico miedo, que lo hace gracioso a su vez, da respuestas chistosas, solo para terminar gritando muy al estilo de Luigi cuando Bowser le termina arrancando el pelito facial. Es una escena, como digo, que contrasta dos personalidades y que al mismo tiempo no pierde el humor y la esencia. En el puesto número 5 tenemos una que al menos a nosotros nos sorprendió completamente: el entrenamiento de Mario. Es que no sé, uno acostumbrado a que Mario es el héroe de siempre, pensamos que en la película sería así, es decir, fuerte y hábil desde el primer momento.
Sin embargo, esta escena lo cambia todo y hasta se vuelve más verosímil el asunto. Mario es tan solo un humano que por alguna razón fue a parar a ese reino mágico. No es un héroe aún, no es habilidoso y por eso debe entrenarse. Está claro que la película es el inicio de todo y como tal, también el inicio de Mario como Super Mario. Y para eso obviamente se necesita entrenamiento. Ahora bien, la forma de entrenar es sumamente ingeniosa, no solo porque utiliza elementos clásicos de los juegos, como los fuegos giratorios o las plataformas que se caen tras pisarlas un rato, sino que se ve a las claras que es un escenario construido para eso, haciendo alusión, claro, a Mario Maker. Sí, gente, prepárense porque vamos a ver referencias por doquier en esta película. Antes del tráiler, en lo que fue el Direct en sí, Shigeru Miyamoto nos reveló que en el mismo veríamos no solo a la princesa Peach, sino que también a Donkey Kong, por lo que la sorpresa por ese lado ya estaba spoileada, digamos. Pero claro, aún con esto, el momento de la pelea entre Mario y Donkey, o más bien paliza que le da el simio al fontanero, fue también de lo mejor del tráiler. Es que, además, la escena está súper bien elaborada para generar gracia e impacto. Mario, todo épico, hasta con su icónica frase de "Let's a go", sale corriendo como si fuera a despedazar al gorila, solo para que este, casi sin esfuerzo, lo haga añicos. En fin, una escena muy disfrutable, que tiene el plus de que al final de la misma podemos ver a lo que parece ser Cranky Kong a lo emperador romano, disfrutando claro de la golpiza. Sí, al igual que con Donkey Kong, Miyamoto nos reveló que veríamos a Peach. Pero por Dios, es que simplemente fue perfecta. A ver, más allá de una escena, Peach fue como que el hilo conductor de todo el tráiler. Vimos su faceta de princesa preocupada, de princesa responsable, su faceta graciosa, su faceta inteligente y hasta su faceta poderosa, con esa arma lista para el combate. Y además no podemos dejar pasar el diseño, el cual es simplemente bellísimo, y la voz que le da Anya Taylor-Joy le sienta de maravillas. En la posición número 2 no podemos tener otra cosa que a los power-ups, esto no solo porque son un elemento súper importante e icónico de los juegos, sino porque además en el primer tráiler no se nos habían mostrado, entonces obviamente estábamos súper ansiosos por verlos. Fueron pocos instantes en donde pudimos observarlos, y tan solo a dos de estos, pero claro que dieron para emocionarse. El primero, el traje Tanuki, uno de los más amados por los fans, obviamente volando de la forma más épica. Y el otro, la flor de fuego, también hiper mega icónico, que quien lo utiliza es la princesa Peach, despojándonos de la preocupación de que solo Mario fuera a utilizarlos en la película. Y por supuesto, gente, no hubo nada más épico, increíble y espectacular para estar en el top 1 que toda la escena en la que se referencia a Mario Kart. Es que, por Dios, ¡qué genialidad! Nada más ver a Mario en su auto ya fue suficiente para hacernos saltar de la emoción. Pero es que la cosa no se quedó solo en una pequeña referencia, pues junto a este también está Peach al frente con su moto, Toad con tremenda camioneta que hasta yo envidio, e incluso el clan de los Kong está ahí, con Donkey, Funky y hasta Diddy Kong, todos conduciendo sobre nada más y nada menos que la senda arcoiris, como si realmente de una carrera de Mario Kart se tratase, sencillamente espectacular. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Si te gustó y estás hypeado como nosotros por la película, suscríbete al canal y activa la campanita porque tendremos más contenido relacionado y seguro que no te lo vas a querer perder. ¡Hasta la próxima!